una fiesta muy importante acá en Santa Victoria, la iglesia de Hermosa, ¿sí? Muchas felicidades, ¿sí? La quinceañera, en esta preciosa noche que estamos reunidos, toda la familia acá presente. Agradecemos a toda nuestra familia que han venido a apoyarnos. Vamos a entregar el pastor, va a ser la ceremonia en esta hermosa noche. Muchísimas gracias, familia. Muchísimas gracias a todos los hermanos que han venido a diferentes lugares. Agradecemos también a nuestra familia de la Merced, los hermanos de Misión La Paz, a todos ustedes. Demos un fuerte aplauso al Señor nuevamente, iglesia. Gloria a Dios. Amigos, presentes, en fin, a todos, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que para nosotros es un privilegio, hermanos, de poder estar nuevamente, de compartir las bendiciones que el Señor nos da a la familia, ¿no? Una acción de gracia por una quinceañera. No es fácil para mover todas las cosas. Todo lo que se pudo conseguir, se consiguió. Y lo que nos falta, y bueno, disculpen a todos los hermanos, ¿no? Para mí, siempre cuando uno hace estas cosas de Dios en la ceremonia, en la boda, en la quinceañera, soy bendecido, hermano, de hacer estas ceremonias, hermano. Soy bendecido, para mí es un privilegio de hacer en todo, hermano, lo que aquellos hermanos que confían, hermano, de poder hacer todo lo que es la quinceañera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Gloria. ¿Tan contento o tan apurado? Así que, hermano, es muy importante para una joven al llegar a la edad de 15 años. Es como si le dijera al mundo que ya es una señorita. Esa edad le proporciona a la joven, a sus padres y a la iglesia, una incomparable oportunidad de dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Esto, hermanos, está hermano Rubén, está Eli, gracias por está Daniel, todo hermano de la familia, y son testigos, hermano Rubén, todo lo que puede pasar, consejos, ánimo, enfermedad, siempre van a estar presentes los hermanos. Así que para nosotros, hermanos, nosotros como padres, todos los que estamos presentes, quisiéramos hacer una fiesta, a veces no se puede, pero cuando se puede, le damos gracias a Dios. Amén. Bueno, hermano, esta palabra dedicada para Ruth Noralit Sarmiento. Ustedes saben la situación que ella pasó, vivió. Gracias a Dios que Él pudo guardarnos. Y de gracia a Dios, ella está en un ministerio de pandero. Amén. Ella está en el ministerio, hermano, es grande y es, ¿cómo puedo decir? Es triste de contar, pero lo más importante para ella de estar en esta noche, una feliz noche de poder compartir a todos ustedes presentes, tanto los hermanos que vienen de otro lado, de otras comunidades, tenemos hermanos planeado de estos años, como se hace, ¿no? Y la palabra de Dios, hermano, nos dice en esta noche, dice así la palabra del Señor en Salmo 119:9: ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esto es para Ruth.
tiene que guardar, escuchar. Yo siempre digo y voy a seguir diciendo, hermanos, aquellas señoritas, ya no son niñas, a partir de estar de los 15, bueno, salió de su niñez, ahora ya es una señorita. Tiene que ayudar a su mamá, a su papá, de lavar, de aprender a cocinar, porque después de esto ya viene a tener su familia, buscar un esposo. Yo sé que esto, hermano, es así la vida. Por eso es importante escuchar los consejos. Están los hermanos que están acompañando, son los que van a dar consejos. Sobre todas las cosas, escuchar la voz de Dios. Está la iglesia, está el pueblo, están los miembros de acá de la iglesia para ayudarlo, para levantarlo, para orar por los enfermos, por si acaso, hermano, si tiene una enfermedad. Lo más importante, hermano, en esta noche, de que Ruth Morales Sarmiento ya tiene sus 15 años, ya es una señorita. Hasta acá el Señor lo guardó. Hasta acá el Señor le dio una vida maravillosa como todos los hermanos, como todos nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Así que, hermano, en Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Ninguno tenga en pocos tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo 4:12. Todo el mundo nos habla cómo tenemos que ser, especialmente para Ruth. Guardar, ser ejemplo sobre todas las cosas, hermano. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quería, hermano, antes de terminar, agradecerle a Dios primero, a todos los familias que colaboraron, todos los hermanos que estaban ayudando acá en el patio, los que nos están visitando, a todos hermanos los que están acá en esta noche. Así que agradecido a Dios por ustedes. Si no fuera, hermano, no haríamos esto. Por cada uno, hermano, un granito de arena que han puesto fuerza, por eso estamos en este lugar, para compartir, hermano, la bendición del Señor, y queremos compartir a todos ustedes. Así que, hermanos, ¿dónde están los hermanos ministros del Señor? Pueden pasar, vamos a...